En nuestra sección de Reportero Ciudadano, algunos habitantes del distrito han enviado sus denuncias relacionadas con la mala disposición final de residuos. El primer caso se presenta en el barrio La Isla del Zapato de la Comuna 1, donde aseguran sus habitantes que han cogido como basurero la entrada de este barrio, situación que los tiene bastante inconformes, ya que da un mal aspecto en el sector, además de contribuir a la contaminación y convertirse en un foco de enfermedades. Según lo manifestado por una líder del sector, cada 3 meses se dan a la tarea de limpiar este espacio para mantenerlo en buenas condiciones. Sin embargo, a algunos ciudadanos inescrupulosos parece no importarles y vuelven a arrojar residuos en este lugar. El llamado que hace la comunidad del sector es a la prudencia y las buenas prácticas de cultura ciudadana para evitar que esta situación se siga presentando. Porque de nuevo quienes botan las basuras en Barranca Bermeja nos están trayendo en toda la entrada de nuestro barrio como si nosotros fuéramos un basurero. Cada 3 meses hacemos una limpieza con la misma comunidad, con personas que nos colaboran para que este barrio esté bonito, esté limpio, esté aseado. Pero desafortunadamente en el video pueden observar cómo personas inescrupulosas nos están haciendo daño y nos están ensuciando nuestro barrio como si fuera un basurero en Barranca Bermeja. Un segundo caso se presenta en el barrio Internacional en la Comuna 3, donde un habitante del sector denuncia acumulación de basura al interior de 2 viviendas, lo que se ha convertido en nido de roedores e insectos, afectando a los vecinos. Se presenta esta emergencia sanitaria con 2 viviendas que están completamente llenas de basura. Está afectando a la comunidad de las calles 70A con carrera 34B. Hacemos un llamado para que a la señora se le pida que saque todos esos residuos, ya que ella dice que vive del reciclaje, pero no saca los residuos porque hay un tema de salubridad urgente a tratar. Se le pide a los entes encargados que por favor se acerquen a revisar el tema en el barrio Internacional. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar a través del WhatsApp 321-481-3015, que oportunamente será publicada.